O sea, como ven, no tiene un 13D, no tiene rotativo, tiene un 4 cilindros turbo, es un SR20, S13 como les había dicho, como muchos ya conocían. Este proyecto se hizo pensando en lo que les digo, un proyecto para drift. Entonces, ¿qué pasa? Este carro, antes de tener ese motor, cuando conseguimos el carro, tenía un motor 4G63 NA. El antiguo dueño le había quitado el 13B y le había puesto ese 4G63. Nosotros usamos por mucho tiempo ese motor. No era un motor malo, pero era el 4G63 de la primera generación, que no era turbo. Entonces, después decidimos ver si cambiamos eso. Salió la oportunidad de comprar el SR20, lo compré, se lo instalamos, hicimos el swap, porque este motor, como bueno, para poder ponerlo aquí, lo que es el crankcase en la parte de abajo, topaba. Entonces era, o se modificaba el crossmember de la parte de la dirección del carro, o se modificaba la tapa. Para mí es más importante tener todo original de lo que es su dirección, así que lo que hicimos fue modificar el crankcase, que le hicimos una forma que pasara la pieza para poder subir el motor un poco más y entonces no molestara tanto la dirección, aunque sacrificáramos el tema de la tapa. Por eso la tapa tiene esa forma, porque el motor entra aquí, el tapa válvula, y aún así el turbo está topando ahí con la tapa. Entonces, por eso fue que se hizo de esa manera. La verdad, todo tiene un porqué. Entonces les muestro por acá a ver si se puede ver un poco. Lo que ven arriba de la barra naranja es el crankcase, que se modificó para que pudiera ese que ven abajo de esto, allá es el crankcase que se modificó. Él sigue utilizando sus bases de S13, de SR20 normal, y se le hizo una base especial acá abajo soldada para montar las bases. Entonces eso quedó totalmente como si fuera de ahí. Ahora, ¿qué modificaciones tiene en sí el motor completo? Este motor da todas las internas, pistones, bielas, cigüeñal, todo está stock. Lo único que él tiene internal son, tiene unos cams de Pulsar GTR, tiene retainer de BC y tiene los sprints también de BC. Aparte de eso, no tiene más nada en internal. Entonces, lo único que sí se modificó fue que tiene sus inyectores de 550cc con el riel de inyectores original. Tiene este intake que da menos vueltas, el original viene como una U y da más vueltas para que la circulación del aire. Entonces tiene eso, y nosotros le pusimos un turbo, un GT28, que es bastante más grande. Entonces el tema con este turbo es que para poder manejar el carro, el turbo tiene un lag que entra a 4000 revoluciones, o sea, no levanta desde abajo como debería. Para esto hay muchas formas de llegar a que pueda alzar desde abajo, pero como no hemos modificado los cams, no hemos modificado los sprockets, nada de eso, hay que aprender a manejar el carro. Entonces en baja no vas a tener la misma reacción que cuando entre el turbo a 4000-4500 RPM. Entonces eso es un tema que él tiene, hay que saberlo manejar, así que siempre hay que andar en alta y saber graduar bien el pedal. Entonces al momento de estar drifteando o manejándolo, si quieres acelerarlo más. Bueno, tiene su blow off tial acá, tiene su filtro de aire AM, y eso es lo que tiene por acá mecánicamente. Igual tiene un intercooler Mishimoto frontal acá, y bueno, este es un radiador hecho de 3 celdas, y los abanicos también para evitar la misma temperatura. Con lo que hemos tenido problemas ha sido con el rack del power steering, que hemos estado resolviendo ese tema. Tiene un regulador de combustible Tomei, tiene una bomba Walbro también, un cash cam para el aceite, y ahora lo último que se le modificó aparte de acá, lo que es mecánicamente, fueron los coilovers, que también les aparecerá acá. Entonces el link al video, ajustables en rigidez y todo. Ahí pueden ver la modificación. Eso fue lo que se le hizo mecánicamente hablando. Y otra cosa mecánica que él tiene, que es que se le soldó el diferencial. Tiene un diferencial soldado. Este es el motor y el swap que se le hizo.
como ven, siempre tiene su par de cosas. Hay que hacerle más detalles, como les decía, hay que ir modificando más cosas para el nivel que queremos llegar ahora. Hay que modificar el carro con otras cosas. Se le está sacando bastante el jugo a este. Gracias a Dios se ha portado súper bien. Él no tiene el escape hasta atrás, tiene el escape a la mitad, así que es bastante ruidoso. Creo que sí le pondré el escape completo, pero eso será más adelante. Entonces, por la parte de adentro, lo que le quité fue la alfombra, pesaba como 150 libras, o sea, sin mentirles. Y al momento que decidí poner el carro para pista, se puede usar para calle, él tiene su reglamento, tiene su seguro al día, tiene todo al día, pero sí es un poquito incómodo manejarlo así, ¿no? Entonces, por acá adentro lo que tiene, yo tengo una computadora original de S13, lo único que se le hizo fue que se le puso, bueno, está chipeada. Tiene una AFC, que es esta computadora que está acá. Es una AFC Neo. Y bueno, de relojes tiene su reloj de Wyvern acá. En el volante tiene un quick release de la marca D&D. Y por acá tiene lo que es el reloj de temperatura de agua, pero ese no funciona. Ese está desconectado. Tengo el de bus y el de presión de aceite. Y acá tengo lo que es el bus control, que es un bus control manual. Tiene una transmisión, la normal de S13. Y aparte de eso tiene un disco de clutch ACT. Hasta ahorita tiene un ACT de 375 pie de libras torque que soporta el clutch. Mucha gente lo conoce de que Stage 1, Stage 2, Stage 3. Pero en realidad a mí me gusta es ver más ese tema de específico de las libras de torque que resiste el clutch, ¿no? Entonces, lo otro modificado acá sería el freno de mano, que este está conectado a los caliper traseros y tiene independientemente su bomba aquí, y la verdad es que tranca bastante bastante bien. Tiene su volante Nardi, que este es un volante de marca italiana. Como ese volante es especificación italiana, tuve que conseguir con la gente de D&D Performance un adaptador para poder poner el quick release con el timón, porque varía la medida. Este fue el que tuve que conseguir, el adaptador, para que pudiera entonces embonar acá. Una de las últimas modificaciones que le hicimos fue que mandé a pedir esta butaca fija marca Bimarco. Para los propósitos funciona perfecto y el cambio fue perfecto. Lo otro también que tenemos acá son unos cinturones Takata. Él tenía estos asientos que eran unas réplicas. Era horrible manejar con eso porque se movía y no era cómodo. Entonces, lo otro por acá adentro es que también, hablando de la computadora, él tiene un harness totalmente nuevo mandado a hacer para el modelo del carro con el motor. Entonces, ellos me enviaron eso y le hicimos el cambio. También está en el canal el video para por si lo quieren chequear. Si viene de cañón el roll cage, vienen otras modificaciones en el piso y un par de cosas, pero poco a poco se va a ir modificando. Hasta ahora él ha hecho bien su propósito, así que estoy bien contento con el carro. Así que esto es por dentro el RX-7. Lo que sí es que se le eliminaron varias cosas acá en el interior. Las ventanillas del aire acondicionado. Acá tenía lo que era el cenicero.
Eso se le eliminó. Por acá sigue manteniendo lo mismo de tener sus direccionales ahí, las intermitentes, todo esto le funciona, todo le funciona. Lo del limpiavidrio, todo. Así que por lo demás, el techo le sigo manteniendo el tapizado, no se lo he querido quitar. Él tenía los vidrios eléctricos, pero yo tengo otra carrocería de FC, entonces lo que hice fue que saqué los cobertores de aquel y se lo puse acá porque aquel era manual, el vidrio. Entonces, como este carro anda en eso de andar en pista y eso, lo que hice fue que cambiárselo y quitarle lo que era lo eléctrico y dejarlo también con los manuales para que fuera más funcional, porque igual no se iba a utilizar. Y bueno, acá tiene su tablero original, no se lo he querido modificar. Él marca igual su temperatura, la gasolina, el voltaje de la batería, la presión del aceite, el tacómetro, que ahora el tacómetro está unido a la FC, entonces en la FC se ve el tacómetro puesto. Se le modificó la batería acá atrás. Yo pinté todo lo que es acá atrás, la parte de lo que es el piso. Está todo en blanco para que se vea más pulcro. Otra cosa que no se le ve acá adelante, por acá, es que él tiene modificado una pieza de Angle Kit para que tenga un grado de giro más amplio. La verdad que está como un 35% del máximo que él da en Angle, porque no tiene todo el Angle Kit completo, pero ya es bastante agresivo el giro que él tiene de la llanta. Entonces eso es algo también que se le hizo por la parte de acá mecánica. Ese es mi Mazda RX-7. Ya lo conocen un poco más en detalle completo, motor, interior, el exterior. Como les dije, para el siguiente nivel al que quiero llegar, ya hay que hacer cambios mecánicos, hay que hacer cambios de interior, de seguridad, que es importante o también, ¿no? Entonces ya va a haber una evolución del carro a como lo acaban de ver. Estoy súper conforme con el desempeño de ese carro en este año que pasó. Fue un año bueno, el carro se portó muy bien. Vieron un par de detalles, pero nada de gravedad. Siempre paró firme como debía. Entonces, la verdad, bien contento con el carro. Así que bueno, espero que hayan conocido un poquito más de cerca mi proyecto. Como les digo, un proyecto de años, que gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder llevarlo a este nivel. Y bueno, suscríbanse, ¿no? Suscríbanse al canal, me ayudan un montón con eso, para seguir también subiendo más contenido, generar más contenido de todos los proyectos que se vienen y que están ahorita en proceso en el canal. Así que espero verlos en el siguiente y cuídense, nos vemos.